suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana, súper importante de Liga contra el Valencia. Yo diría la más rara que he visto en mi vida. Un Xavi muy enfadado, muy cabreado, atacando a todo el mundo, culpando a todo el mundo, excusas y más excusas, llena de contradicciones, dice que el club necesita dinero, está en situación económica bastante grave, luego dice que da igual perder en Amberes y perder 3 millones de euros, en fin, un auténtico caos. Vamos a escucharlo. Capel de Radio Nacional, bon dia Xavi. Bon dia. Hace un momento hablabas de que a la primera curva había gente que ya se iba fuera. Has hablado por eso antes que te sientes apoyado por parte del presidente, por parte de tu staff, por parte de la plantilla. ¿A quién te refieres? ¿A la afición en concreto? ¿De qué hay no, gente la afición, no, la afición, si me corean cada partido, la afición. La afición corea mi nombre cada partido. ¿Quién crees tú que es el que se baja la primera curva del... Digamos la gente, el entorno, si es clarísimo, el entorno. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues se nos critique o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa, creo que merecen un respeto. Merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen, pues lo habremos intentado. Pero no a la primera curva. Víctor. Buenas tardes, Xavi. Víctor Navarro, de la cadena COPE. Ahora, antes de entrar a la sala de prensa, un grupo de aficionados que estaban a las puertas de la Ciudad Deportiva nos decían: dadle cariño a Xavi, dadle cariño a Xavi. ¿Usted ha notado esa falta de cariño en algún momento que intuye parte de la afición? Gracias. No, de la afición en absoluto. Por la calle la gente pues me hace otra vez como el año pasado, ¿no? Que se lo contestaba un compañero tuyo. Me hacen así, dale, y con el dedo. Y la afición está con el equipo. Esto no es el problema. El problema no es este. La afición está de 10. Confía en el equipo, sabe que vamos a darlo todo, que el equipo corre, trabaja, pero esto va de hacerlo cada semana. Ahora estamos en un pequeño bache de dos resultados, que uno no afecta en absoluto, además, que hicimos pruebas con gente joven, que gente con menos minutos, porque ya estábamos clasificados. La que pesa es la del Girona y la del Madrid, y esto hay que recuperarlo, y hay tiempo para recuperarlo. Para la afición no hay problema. Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Tú las has vivido de todos los colores, tanto de jugador, muchos años, y ahora de entrenador. Llevas también 2 años aquí siendo mister del Barça. ¿Crees que este momento es un poco el más tenso que tú has vivido como entrenador por el ambiente que se está generando? Gracias. No, la del año pasado fue mucho peor. Fue mucho peor. Yo creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Hay que creer en el proyecto, más que nunca. De manera interna, sí. Lo que falta es de manera externa. Alfredo. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez. Onda Cero. Tú eres normalmente muy optimista, pero al hilo de lo que comentaba, ¿tú crees que el equipo o tiene la sensación de que a lo mejor ya ha tocado fondo esta temporada y que a partir de aquí solo puede venir hacia adelante? Y en este sentido, si pudieras, ¿borrarías esta última semana que has vivido como entrenador del Barça? No, que si nos va a ayudar esta semana, muchas veces lo que sucede conviene. Y seguramente conviene lo que ha sucedido. Seguramente no, seguro, para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien y a seguir trabajando, nada más, no nos queda otra. Esto va de rendir, esto va de resultados, y si al final de la temporada no hay resultados, pues seguramente el entrenador se tendrá que marchar, si esto funciona así, pero no en el mes de diciembre. Alex Quintanel. Hola Xavi, buena tarde. Alex Pintana, de Relevo. Yo te quería preguntar si crees que eso ha sido injusto contigo. Gracias. Pues no lo sé, esto ya los objetivos lo ponéis vosotros. Yo pienso que se está contando una irrealidad. O sea, ya lo dije en la rueda de prensa en Bélgica, que
que se estaba generando una tensión que no era necesaria, primero, y que tampoco no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar 4 títulos. Esa es la realidad. David. ¿Qué tal, Xavi? Bon dia. Bon dia. Ara veu Diario Sport TV. Entonces, ¿crees que hay alguien en el entorno que no quiere que te vaya bien? Ah, no lo crees. No lo sé, desconozco esto. ¿Tú crees que todo el entorno desde el minuto uno ha estado en el barco? ¿O no estaban en el barco? Pues no lo sé, no sé qué contestarte, pero lo que sí que es verdad es que es una irrealidad lo que quieren hacer vivir. Está todo en juego, todo en juego. Liga, Champions clasificados como primeros de grupo, que era el primer objetivo. La Liga en juego, con necesidad de puntos, lógicamente, y a punto de empezar una Supercopa. Y la Copa, todavía por jugar todo. Esa es mi realidad, la que vivo yo. La que se vive fuera es otra, por lo que veo. Tiene que ver con el momento del Barcelona. Se habla mucho en Argentina de Claudio Echeverri, un futbolista muy joven que la está rompiendo en la selección argentina y que, bueno, ha trascendido mucho que el Barça está tras él. ¿Lo has visto? ¿Sabes de él? ¿Qué opinión te merece? Y cortito, Luis Suárez se puede juntar con Messi en el Inter Miami. ¿Qué opinión te merece eso? Gracias. Bueno, no lo sé, no es oficial, ¿no? Lo de Luis. No lo sé, no, son muy amigos. Bueno, seguramente tendrán la ilusión de volverse a juntar. Se juntarían varios del Barça, ex del Barça. Tendrían un equipazo. Y de Echeverri sí, es un talento. Más allá de los 3 goles que marcó el día de Brasil, que es un futbolista diferencial, pero esto ya es el área de scouting que está en ello. Española. Ferran Torres el otro día hablaba del entorno también, decía que les querían destruir, que os querían destruir. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo? Y también si crees que esto puede ser un poco perjudicial si el equipo se obsesiona con esto del entorno. Gracias. No, ninguna obsesión, pero es la realidad. La realidad por lo que me llega. Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo. Yo intento leer poco, me intento abstraer de todo o de casi todo, pero me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa. Por ello. Sí, sí. Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. Con necesidad de puntos, sí. La Copa intacta. La Supercopa intacta. Bueno, vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable. Y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? Lo mismo que el año pasado. Pasarlo mal, estar en depresión. ¿Para qué esto? Esa es mi pregunta. Está todo en juego, esto es todo muy emocional. Es decir, el día del Atlético éramos una maravilla de equipo, un 10, y esta semana somos un 0. Pues que no es esto, si no es esto el fútbol. El fútbol va de seguir, de competir, de seguir trabajando y de seguir intentándolo. Este es el deporte. Pero en la primera curva no nos vamos a... ¿no? Nos vamos a ir para abajo. En esta línea, no sé cómo te quedas cuando... ¿Ves eso, no? 2 resultados buenos, pero 2 malos, ya empieza el nerviosismo. Si hoy es en Valencia, ojo, porque si pierde igual se cargan a Xavi. No sé cómo te quedas. Pero si hace un mes me decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy, ¿me entiendes? Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. No, que te lo digo a ti, sí. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Ya, por eso, yo creo que necesitamos esta estabilidad, nada más. Nada más, se ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un super esfuerzo el año pasado para ganar 2 títulos. El club ha hecho un super esfuerzo.
El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Esto no va a arrancar. No va a ser todo perfecto ni un camino de rosas. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco nos volvamos locos. Esto es lo que digo yo. Estabilidad. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo. Lo que pasa es que tengo que hablar yo de entrenador y es para mí, pero si estuviera Sergi de entrenador, lo mismo. Estabilidad necesita el club y más en la era post-Messi, en una situación económica complicadísima. Necesitamos estabilidad. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Gabriel Sanz, del Mundo Deportivo. A les darreres rodes de premsa has parlat de fer autocrítica. Sí. A tu t'hem sentit fer aquesta autocrítica, però a mi m'agradaria saber quina autocrítica està fent el vestidor. Si creuen que no estan jugant amb la intensitat que es requereix, si és un problema d'entrenaments, de que et demanen entrenar més. Sí, d'exigir-nos més. Primer jo, com a entrenador, sóc el que m'exigeixo més. Exigir als futbolistes de que ho hem fet les coses molt bé. Sense anar més lluny, fa tres partits vam fer un partit excel·lent. Excel·lent, dels millors de la meva etapa com a entrenador. Fa tres partits, el dia de l'Atlètic Madrid. I el dia anterior, el dia del Porto, fem un partit notable. I el dia del Girona és un bon partit, tot i perdre 2-4. A partir d'aquí, envers no estem bé i ho hem de tornar a fer. Ho hem de tornar a fer. Ens falta aquesta constància i continuïtat en els partits. Per guanyar-los i per convèncer, perquè aquí s'ha de guanyar i convèncer. Ho hem fet i ho hem de tornar a fer i ho hem d'exigir als futbolistes, a mi com a entrenador. Flipante, ¿no? Por cierto, noticia de última hora, fuentes cercanas al club aseguran que si el Barça pierde mañana ante el Valencia, puede pasar cualquier cosa. Ojito, si el Barça mañana pierde contra el Valencia. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!